Tu estabilidad psicológica, emocional y mental no son negociables, no son negociables. Vivimos en una sociedad, en un sistema que nos enseña a competir, una sociedad que no ayuda a que el individuo o la persona pueda sanar sus heridas emocionales del pasado o cambiar sus creencias limitantes, pautas equivocadas o erróneas y poder sanar su vida. La mayoría de nosotros hemos aceptado los límites y creencias del sistema y no nos hemos dado ni cuenta. Durante años trabajé en compañías discográficas y en televisión. Gestionaba numerosos equipos y mi rendimiento se valoraba en base a los resultados que obtenía. Cuando conseguía alcanzar los objetivos, la sensación de éxito me permitía sentirme o creerme que era feliz. Cuando no los alcanzaba, aunque se había gestionado bastante bien el fracaso, mi autoestima se veía afectada y se venía abajo si en mi vida ocurrían hechos negativos. Cuando apareció la mindfulness y el autoconocimiento en mi vida, me hice consciente de que mi estabilidad psicológica, emocional y mental no eran negociables y que no dependían bajo ningún concepto de ningún hecho o acontecimiento externo. Dejé de relacionar éxito y fracaso con felicidad. Mi felicidad y mi autoestima solo dependían de mi interior. Dejé de reaccionar reactivamente o negativamente a los estímulos que había en el exterior. Mi estrés se redujo considerablemente y mi mente, que normalmente no paraba de dar vueltas, comenzó a estar tranquila. Comencé a recuperar mi poder personal y la capacidad de ser feliz por encima de todo. Éxito y fracaso se convirtieron en algo relativo y me hice consciente que cuando más fracasaba, más me acercaba al éxito. A fin y al cabo, la vida, al igual que las ventas, consiste en seguir intentándolo. Por eso nunca te pares. Cuando más lo intento, cuando más fracaso, cuando más me equivoco, más me acerco al destino. Ya no me preocupo tanto por los resultados de la acción. Sencillamente... Trabajo disfrutando con lo que hago hasta que los resultados aparecen. Los límites se los pone cada uno o cada una. Y este programa de mindfulness con autoconocimiento te ayudará a romper esos límites y a recuperar tu poder personal. Soy Julio Sánchez Irián y esta es mi clase magistral.